agradecer a la gente por la convocatoria, en primer lugar, porque esto está hecho para ellos, y a toda la gente que ha funcionado, que ha estado desde operaciones, la gente de Aseo y Ornato, desde el mismo alcalde, Fabián Pérez, que nos ha dado todas las atribuciones para desarrollar este espectáculo, la Corporación Cultural, que ha estado a través de su director, de su secretario ejecutivo, Ricardo Valdés, toda la gente que ha trabajado en los medios de comunicación, que han estado también preferentemente también con un espacio, y todo eso se junta, todo se suma para desarrollar un evento que creemos que ha estado a la altura de un evento que madura año a año, va madurando, se va consolidando. Nos vamos con una tremenda respuesta de los participantes, se vieron muy felices, ellos también lo acogimos también de la forma posible, así que raya para la suma, los números son sumamente azules. Oscar Rosas, Maipú, avanzar. Mira, en realidad lo más bonito de todo es que nos conocemos hace muchos años. Entonces fue reencontrarnos después en un festival como de mucho nivel, con una orquesta tremenda, con una organización súper, súper buena, un recibimiento muy bueno de Constitución. Por ende era muy bonito volver a revivir toda esta fiesta musical que se genera en base a nuestras voces, a nuestro canto, ¿no? Entonces, cantar nuevamente después de pandemia es igual muy significativo para todos, la verdad. Nosotros tenemos una historia bien bonita con este bello país, porque nuestras canciones se escucharon durante más de 20 años y nunca habíamos venido a actuar. Hasta el año 2011 vinimos por primera vez, y bueno, eso fue como algo extraordinario, algo especial. El público, el primer show que hicimos, el público no se lo creía. Y luego la consecuencia fue que no nos dejaron regresar a Colombia, siempre de un lado para otro, de norte a sur, del litoral a la cordillera, pero hemos estado en muchas comunas de Chile, y en los grandes eventos de cumbia de Chile hemos estado pues llevando nuestra música, nuestra cumbia clásica, que tanto amo. Ya vamos a cumplir 33 años de vigencia musical, y gracias al cariño, al apoyo de las chilenas y los chilenos. Hoy día pude conocer mucho de Conti y lo pasé muy bien. Estaba en lancha, anduvimos en lancha, conocí mucha gente hermosa, la gente de acá son tan buena onda, toda la energía, toda la gente que me pidieron fotos, tenían tanta buena energía y lo pasé increíble. Hemos tenido una calidad interpretativa muy importante, muy interesante de parte de los artistas que nos han acompañado, que han venido a competir, y además con una gran presentación de Paloma Mami, una artista de proyección internacional. La verdad que nos tiene muy contentos porque hay mucha seguridad, buena participación del público y lo más importante, que la gente lo pase bien. Así que muy conforme, muy positiva toda la evaluación que hemos hecho de esta segunda versión del Festival de la Voz.